A ver, una pregunta. ¿Cómo te sentiste? ¿Cómo te calificarías tú del 1 al 10? Tú. ¿Yo? Sí, ¿cómo te calificarías? Pues, la verdad, sí me sentí bien. Honestamente, no sé si me daría el 10, porque siento que sí se me fue un poco el tiempo. Se te fue el tiempo y le pegaste el arillo de un tambor. Sí, pero, pues... En un concierto nadie se daría cuenta. No, y en un concierto tú tienes los monitores de oído y es muy difícil, inclusive ahorita para nosotros como jueces, tener la referencia exacta. Sí, pero se salió del tiempo. Sí, se salió del casi tiempo. Casi al final te saliste del tiempo. Sí, sí. Sí se desfasó. Es, bueno, eso es un es algo crítico. Pero yo sí creo que tienes un talento bien padre y lo haces muy gracias. Bien. Y antes de darte yo un veredicto, también te voy a pedir tu teléfono. Estaría muy padre que algún día... No, aquí está, digo, es que realmente... Y lo digo en serio y te voy a hacer una invitación aquí en las cámaras, enfrente de todo el mundo. Yo te invito a que algún día vengas a tocar a uno de mis conciertos. ¡Venga! Gracias. Si es que te gusta mi música, no, ¿verdad? Sí. Porque qué tal que le choca a la María José y dice, claro. Ay, no, qué flojera esta, no, que dice que no, no es una pues señora. He cantado canciones tuyas. ¡Ah! Muy bien. La señorita baterista canta también. Sí, bueno. No, las toca. No soy cantante, pero pues creo que no me desafino tanto. Ella viene a concursar como baterista. Dania. Bueno, bienvenida a México Tiene Talento, que también se llama el programa de María José Hace Casting. Oye, ¿por qué no? No, está bien, claro. Oye, está bien, porque no, además, perdón, la gente está buscando una oportunidad, claro, y aquí han encontrado, claro, dos, una buena oportunidad. ¿Y qué tal que en la televisión ya están viendo? También, claro. O sea, hay una bolsa de trabajo en esta pantalla. No, lo más seguro, claro, es que... Sí. Claro. Además, te voy a decir algo. Tú no te darás cuenta. Algún día... Tal vez un niño o una niña o ya joven te diga, yo te vi a ti en México Tiene Talento. Y a partir de ahí, pedí a mi papá una batería y ahora estoy en el grupo tal. Así ocurren. Los milagros de inspiración así ocurren, ¿no? Claro. Y tú estás aquí para inspirar a mucha gente. No creo que sea el espacio para una chica baterista aquí sola que pase a otra oportunidad. Pero sin embargo, tienes un talento impresionante, una simpatía arrolladora. Te auguro mucho éxito porque te van a contratar, te va a sobrar trabajo. Espero. Lo que sí creo es que deberíamos darle tal vez oportunidad a otros actos que pasen a la otra ronda, porque seguirías sola viniendo aquí a tocar la batería, creo yo. O sea, porque te inscribiste como baterista solista. No puedes llegar mañana con la sinfónica. No, claro. Entonces, que no. Yo te felicito. Gracias. Aparte de que eres una niña que te ves sana, linda, hermosa. Gracias. Proyectas que tienes una linda familia y un gran talento. Gracias. Mi respuesta o mi voto es... A ver, ¿ya estamos votando? Pues yo... ¿Estamos votando ya? ¿Ya todos opinamos? Ya te fuiste como hilo de media.